Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de las fracturas y específicamente acerca de las fracturas en pacientes que tienen una baja densidad mineral ósea, es decir, que tienen osteoporosis o que tienen osteopenia. Ya en un video pasado hablamos justo de la prevención que debemos tener en estas pacientes y en estos pacientes particulares. Les dejo el enlace en la parte de arriba. Y en él platicábamos de las estrategias de prevención para que no vayan a tener alguna fractura patológica, que estas son principalmente fracturas de cadera y fracturas vertebrales en puntos de la vértebra que soportan mucho peso, como las vértebras lumbares, y especialmente con un trauma muy bajo, es decir, con cosas que tradicionalmente no harían que esos huesos, que son tan resistentes en la mayoría de las personas, se rompan. Esto puede ir desde ir caminando, bajar un escalón y que se fracture la cadera, o de repente simplemente caerte hacia un lado desde tu propia altura y que se fracture algún otro hueso. Y entonces, en el video del día de hoy vamos a platicar acerca de la prevención secundaria. Es decir, tenemos una paciente, tenemos un paciente, digo una porque es más frecuente en mujeres, pero bueno, tenemos una paciente y de pronto ya existe una fractura y por supuesto ya se tiene que dar el manejo y el abordaje completo de esa fractura particular. ¿Qué tenemos que hacer? El abordaje de la fractura no me voy a meter, eso por supuesto es más especializado, es abordaje de un médico ortopedista junto con un geriatra que ahí tienen que ir viendo, o un traumatólogo que tienen que ir viendo cómo asegurar que la paciente vaya a tener la recuperación ideal, de nuevo pensando que los huesos no tienen una adecuada densidad mineral. En el video de hoy yo me voy a enfocar en prevenir una segunda fractura, porque también es un hecho que una paciente que ya tuvo una fractura usualmente va a presentar una segunda fractura en los próximos años. Y por supuesto, si la primera fractura nos puede llevar a una calidad de vida muy disminuida e incluso a muerte preliminar en estas pacientes, es decir, que se acorte su esperanza de vida, una segunda fractura cierra el trato y pone a la paciente en un estado mucho, mucho peor. Este video está basado en las recomendaciones de la American Society for Bone and Mineral Research. Entonces, les voy a dejar en el enlace, en la descripción del video, el enlace para que puedan meterse y verlas con detenimiento. Es un resumen en español. Yo sé que de pronto la literatura que dejo está en inglés, pero bueno, este está en español para que todos puedan revisarla. Entonces, primero que nada, cuando a nosotros nos llega una paciente que tiene una fractura que sospechamos es patológica, es decir, que está asociada a un estado de baja densidad mineral ósea, de nuevo, una fractura que se hace con poca energía, de cosas que tradicionalmente no causan fracturas, y especialmente en huesos súper resistentes como las vértebras lumbares o la cadera, tenemos que asumir que esa paciente tiene osteoporosis, incluso si jamás le han hecho ningún estudio, si nunca le han hecho la densitometría ósea, si nunca le han hecho nada, la suposición es que esa paciente tiene una baja densidad mineral ósea, probablemente tiene una osteoporosis y por lo tanto tenemos que manejarla de esa manera. Y como la paciente tiene osteoporosis y ya tuvo una fractura, el riesgo de que presente una fractura en el siguiente año es bastante alto. Tenemos que hacer algo de manera urgente para que no vuelva a tener una fractura. Y entonces vamos a dividir las actividades en dos grandes grupos. Vamos a tener actividades para que la paciente no tenga una pérdida funcional tan importante, es decir, que pueda seguir haciendo sus actividades. Para esto, por supuesto, van a ser actividades del tipo ir a rehabilitación, ir con un fisioterapeuta, adaptar la casa para que sea más fácil que se desplace con la fractura en lo que sana y tratar de tener a la paciente con actividades que la mantengan al tanto. Muy frecuentemente después de una fractura, especialmente estas fracturas patológicas en población de adultos mayores, muchas veces mujeres, van a llevar a estados de depresión y de ansiedad. Entonces, también es algo que nosotros tenemos que tener muy pendiente, el ver el estado de salud emocional y mental que vamos a tener con estas pacientes. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que cuidar y que tenemos que ir guiándola en la recuperación. El segundo escenario va a ser para prevenir esta segunda fractura, que de nuevo puede ser devastadora. Cuando estamos hablando de prevenir esta segunda fractura, tenemos a su vez dos grandes componentes. Las fracturas, por supuesto, van a estar causadas por la baja densidad mineral ósea, pero también por el riesgo de caídas. Entonces, lo que tenemos que hacer con la paciente, y voy a hablar en femenino porque de nuevo es lo más frecuente tener pacientes mujeres, adultos mayores que tienen estas complicaciones,
tenemos que hacer un historial de caídas que haya tenido la paciente. Es decir, en todo el año previo, ¿por qué se cayó? ¿Cuántas veces se cayó la paciente? ¿Y en qué condiciones presentó esa caída particular? Muchas veces estas caídas pueden ser asociadas a algún fármaco que esté tomando esta paciente. Algo que le esté causando sedación, que le esté causando confusión, reflejos más lentos. Y aquí podemos encontrar una gran gama de medicamentos: antidepresivos, antihistamínicos, medicamentos para el mareo, medicamentos para la enfermedad de Parkinson o alguna otra enfermedad neurodegenerativa, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos un historial de las caídas que ha tenido la paciente, grandes, chiquitas, medianas. Hacemos un historial de los medicamentos que ha estado teniendo y tomando la paciente. Y, por supuesto, tenemos que quitarle o disminuir la dosis o cambiarle. También los antihipertensivos entran muchísimo en este grupo de fármacos. Cambiarle todos los que le estén generando un riesgo de caídas, porque tenemos que hacer que esa paciente no se nos vaya a caer por nada del mundo. Ya que tenemos asegurada esa parte de las caídas, ahora sí nos vamos con los huesos. Tenemos que proteger la densidad mineral ósea de esos huesos y tratar de incrementarla lo antes posible. Por supuesto, tenemos que recomendar que la paciente deje de consumir cualquier sustancia que le esté haciendo perder la densidad mineral ósea. Y aquí lo más frecuente, por ejemplo, es el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Entonces, por supuesto, eso se tiene que ir lo antes posible. Pero también tenemos otras intervenciones que pueden disminuir la densidad mineral ósea, como el sedentarismo. Y tenemos que recomendar lo opuesto, es decir, el ejercicio físico, especialmente con carga de un poco de peso y que tenga impacto sobre el hueso y sobre las articulaciones, porque eso puede llevar, por supuesto, a que se incremente la capacidad muscular y también la densidad mineral ósea. Vamos a pedirle a la paciente que inicie la suplementación con calcio, 1200 miligramos por día, y también con vitamina D, más de 800 unidades internacionales también por día, siempre en combinación. No podemos dar el calcio solito ni la vitamina D solita. Juntas es como vamos a proteger de mayor manera el hueso. Y finalmente, desde que la paciente la estamos interviniendo casi casi para su fractura actual, de nuevo, recordando que este video es más bien de prevención secundaria, vamos a empezar con el tratamiento farmacológico para incrementar su densidad ósea. Y ahí podemos dar, de nuevo, desde la cirugía prácticamente, el bisfosfonato oral, principalmente el alendronato, es el que más se utiliza para estas pacientes, aunque de nuevo se pueden utilizar otros bisfosfonatos orales. O si tenemos mucho miedo de que la paciente no se pueda tomar de manera constante su medicamento, podemos indicarle más bien el bisfosfonato intravenoso, que es el ácido solendrónico o solendronato. También, por supuesto, tenemos ya la opción de administrar un anticuerpo monoclonal que es subcutáneo, que es el denosumab. También que va a proteger esos huesos y va a permitir que se incremente de manera más o menos rápida la densidad mineral ósea y proteger para siguientes fracturas. Por supuesto, ya que tenemos a la paciente tratada con algún bisfosfonato o con el denosumab, tenemos que seguir monitorizándola. A fin de cuentas, esa paciente sigue en un riesgo bastante alto de presentar una segunda fractura y también de que esta primera fractura le genere muchísimas complicaciones. Entonces, en esos seguimientos vamos a tener desde que medir la densidad mineral ósea y ver cómo la paciente idealmente va recuperando o al menos no sigue perdiendo densidad mineral. Vamos a tener que ver también su capacidad física, qué tanto está caminando, haciendo actividades, teniendo una vida relativamente normal. Y, por supuesto, también no olvidar la salud mental, que puede ser devastador lo que pasan estos pacientes después de esta primera fractura asociada a la osteoporosis. La depresión y la ansiedad pueden ser bastante graves y el resto de las complicaciones físicas puede tener un desenlace o una carga muy importante para su calidad de vida, reducir de manera severa esta calidad de vida e incluso llevar a una muerte prematura en estos pacientes. Cosas como constipación, como la aparición de escaras en algunas partes del cuerpo por falta de actividad física, dolor crónico, que el paciente ya nunca vuelva a caminar como caminaba antes o a ser tan independiente como era antes, pérdida de masa muscular, alteraciones gastrointestinales, cambio en la dieta, cambio en el peso y en la composición corporal del paciente, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que vamos a tener que seguir evaluando en el seguimiento que hacemos de estos pacientes. Tratar de recuperar lo más posible el estado funcional que tenía antes nuestra paciente y finalmente ver cuándo los medicamentos estamos listos para desescalarlos, retirarlos y solo dejarla con suplementos
o tal vez continuar hasta que sea necesario. Básicamente, este es el abordaje y esta es la prevención que nosotros vamos a tener de estas fracturas secundarias cuando ya tuvo nuestra paciente la primera fractura y tiene osteoporosis. De nuevo, mucho más de prevención de la primera fractura en el video de osteoporosis original. Espero que lo puedan revisar. Les agradezco mucho que hayan visto hasta este punto del video y quiero agradecer en particular a las personas que no solamente han visto y se suscriben al canal, sino que nos apoyan con una donación mensual de $1 o $2. Y específicamente este video se lo quiero dedicar a María Eugenia, Mi Liz, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Susana Vidal, Nada de Nada y Héctor L.P. Sainz. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y permitirnos hacer este trabajo que estamos haciendo. Finalmente, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.